I'm just really looking for a lot of help right now. Hey, listen, don't worry about it, man. I got you, bro. I got you. I got you. Trust me. You can trust me. I got your back. Look, trust me, man. I got you. Don't worry. I got you. Confía en mí. Todo va a estar bien. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bendecidos. ¿Cómo estás? Levanta tu mano si te encuentras bien. Levanta tu mano si tienes hambre. Ah, no solo soy yo, ustedes también. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Ozzy Vaca, soy el pastor de South Hills aquí en Corona en Español. Mi esposa es la que dirigió la alabanza. Y quiero que sepan que está en el lugar perfecto para gente imperfecta. Como dijo Omar y Andrea, no importa en lo que creas, si crees en Dios o no. No importa si estás aquí simplemente por el café o el pan o alguien te trajo. Estás en el lugar perfecto para personas imperfectas. Tanto como yo, que soy pastor, hijo y padre. A veces, pues, como decimos los hispanos, la riego, no soy perfecto, pero gracias a Dios que podemos venir a un lugar como este a cantarle a un Dios perfecto, sabiendo que Él nos sigue ayudando, Él nos sigue a levantando y mejorándonos como persona. Así que una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Si eres nuevo, nos visitas por primera vez, me encantaría hablar contigo después del servicio, o también te hago la invitación, vas a ser mi invitado de honor, porque hoy tenemos Descubre, después del servicio, como a las 2:30, va a haber comida y tú puedes descubrir un poco más de mí, de dónde soy, mi esposa, nuestro equipo, nuestras creencias como iglesia, en lo que creemos, nuestros valores. Si no has tenido tiempo de registrarte, no hay problema, después del servicio lo puedes hacer. Va a ser Descubre, la casa de Descubre, va a ser acá en Avenue A, en el departamento de niños. Ahí vamos a estar como por una hora, 55 minutos, aprendiendo más sobre South Hills. Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en una serie que se llama Problemas de Confianza. ¿Cuántos tienen problemas de confianza? Yo creo que todos tenemos problemas de confianza. Muchos de nosotros no confiamos en nuestra mamá, nuestro papá, nuestra esposa, nuestro marido. No confiamos muchas veces en las iglesias. No confiamos en las iglesias, en los líderes, en nuestros jefes, y por eso estamos hablando sobre este tema en esta tarde, porque creemos que es importante, porque muchas veces aún no confiamos en Dios. Y me recuerdo yo cuando estaba en la junior high, una de las razones por qué me gustaba ir a mí a la junior high era porque era bien popular, aunque no lo crea. Era bien popular, a mí me gustaba jugar básquetbol y todos de la escuela querían que yo estuviera en su equipo de básquetbol. Y era popular por mi apellido es Vaca. So ya se imagina, iba a comer a la lonchería, iba por los pasillos de la escuela, iba por las clases y todos me decían, ahí va. Y uno lo decían enojado, Y por eso me gustaba ir a la escuela, el baloncesto era un poquito famoso. Pero también me recuerdo que tenía un círculo de amigos, tenía 4 amigos y uno de ellos se llamaba Jesse. Éramos bien amigos, confiábamos en los 4 amigos, yo confiaba en Jesse. Y algo cambió del 7º grado al 8º grado, algo cambió. Él ya no me hablaba igual, él ya no comía conmigo, ya no se vestía igual, porque empezó a juntarse con las personas equivocadas, empezó a hablar diferente, empezó a vestirse diferente, porque se unió o se agregó a una pandilla. Y un día, este amigo viene y me dice, oye, Vaquita, te invito para que entres a la pandilla de vatos locos. Y así me dijo, ven, me respetan, ahora ellos son mi clica. Y sabes qué, yo soy tu amigo, confía en mí. Tú necesitas estar en esta pandilla también. Será lo mejor que harás en tu vida. Únete conmigo, confía en mí que no te defraudaré. ¿Qué cree que hice? Me empecé a vestir como cholo. Los pantalones hasta acá, la camisa hasta acá. Y empecé, órale, sé.
¿Qué onda? No se crea, no fui cholo. Esto fue lo que pasó. Yo confiaba en mi amigo, pero en este caso personalmente no tuve un buen presentimiento sobre este asunto. Confiaba en él sobre muchas cosas, pero en esta no pude confiar en él. Por supuesto, él se enojó, me dejó de hablar, nos dejamos de salir como amigos porque yo le dije que no. Y lo peor de todo es como ya no nos hablábamos, ya no le podía copiar las tareas. Ahora, te digo todo esto, ¿por qué? Porque tal vez tú has tenido una persona en quien tú confías y te pidió que hicieras cosign para que le sacaras un carro o cosign a una casa. Y tú dijiste, ¿sabes qué? Time out. Yo confío en ti, pero no para tanto. No me pidas esto porque eso sí no puedo ser parte de ti, no puedo confiar en lo que me estás pidiendo. ¿Qué tal si me dejas encharcado a mí porque tú no puedes pagar? O tal vez tienes un amigo de la iglesia que todos los meses te pide prestado dinero. Solo porque confías en él, ¿le vas a prestar el dinero? ¿Qué pasa si estas personas insisten que puedes confiar en ellos, pero no tienes un buen presentimiento al respecto? Tal vez dices, es que yo soy cristiano y debo de confiar. Es más, voy a confiar con ellos por la fe. Pero la fe y la confianza son dos cosas muy distintas. Mira, por ejemplo, un escritor de la Biblia habla sobre la fe de esta manera. En Hebreos capítulo 11, verso 1, un verso de la Biblia muy, muy conocido. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Entonces la fe se basa en lo que no se puede ver. Un hijo de Dios, un cristiano, caminamos por fe, no caminamos por vista. Y aquí está la diferencia que yo te quiero ayudar a entender en esta tarde. La fe es el resultado de lo que no se ve, pero la confianza es el resultado de lo que sí se ve. En otras palabras, y aquí va a salir en las pantallas, en otras palabras, la verdadera confianza no se basa en sentimientos ni promesas, sino en hechos. ¿Quieres que yo confíe en ti? Demuéstramelo. ¿Quieres que yo confíe en ti? Con hechos demuéstrame que te vas a ganar mi confianza. Cualquier amigo, cualquier familiar, cualquier persona, cristiano o no cristiano, te puede decir, confía en mí, por la fe, confía en mí. Pero no por eso vas a confiar en esa persona. La confianza viene de los hechos que ves en la vida de esa persona. Uno de los primeros seguidores de Jesús escribió esos versos bíblicos que quiero explicar en esta tarde. En 1 de Pedro, capítulo 2, versos 15 al 17. Si no trajo su Biblia, está bien, aquí vamos a compartir todos desde la pantalla. Dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante. Una de las maneras que vamos a callar a las personas que hablan es simplemente viviendo una vida honorable. Que los acusa sin fundamento alguno. Verso 16. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. En otras palabras, Dios nos ama, Dios nos ha perdonado, pero si quieres que otras personas te tomen en serio y que vean que tu fe marca la diferencia en tu vida, tendrás que infiltrar tu comportamiento de una manera en que honres a Dios y otros te consideren dignos de confianza. Así vamos a honrar a Dios. Entonces, en esta tarde, ¿cómo es que vamos a vivir honrando a Dios y siendo dignos de confianza de los demás, que otras personas puedan confiar de nosotros? ¿Cómo determinamos quién es digno de nuestra confianza y quién no?
¿Cómo otros pueden considerar si nosotros mismos somos dignos de confianza? Por eso hoy en esta tarde voy a hablar de 5 elementos esenciales de la confianza. Y quiero empezar con el elemento número 1, y es esta palabra, comprensión. Todos digan comprensión. Hágase la pregunta, ¿podrías confiar usted en alguien que no te comprende? ¿Se imagina? No se puede confiar en alguien que no nos comprende, que no sabe lo que sientes, que no sabe lo que necesitas, lo que quieres, cómo te sientes, cómo estás emocionalmente. Es muy difícil confiar en alguien que no tiene comprensión. Me recuerdo una vez, hace años, fui a un chequeo físico y me atendió un doctor y yo le traté de decir cómo yo me sentía, cómo me veía y todo. Y este doctor no me dejaba hablar, no me dejaba hacer nada, nomás me dice, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto y deja de comer dulces y ya. A mí me gustan mucho los dulces. Pero este doctor no me entendió, no me comprendió, no me dejaba hablar y me enojé. Aunque no lo crea, como pastor, sí se enoja uno. Pasaron los meses, hice otra cita para otro físico. Fui de vuelta y la cosa, yo pensaba que iba a mejorar y fue peor. El doctor no me escuchó, cortaba cada una de mis respuestas. Y no, él no me escuchaba para nada. Y lo último que me enojé, sí, me dijo al salir, me dijo, ¿sabes qué? Necesitas hacer esto, necesitas hacer esto, necesitas hacer esto para estar bien. Y el doctor, discúlpeme cómo me expresione, el doctor fumando. El doctor me dice, tienes que hacer ejercicio para sentirte bien. Y el doctor caminaba así. Y luego me dijo, es que el país está todo mal, por ustedes, por mí, digo. Yo sé que soy del Medio Oriente, pero no es para tanto, le digo. Empezó a hablar de la política y todo, ya me quejé con la oficina y le dije, es que este doctor no me comprende. Y si yo no me comprende, yo no le puedo tener confianza. Y me mandaron con otro doctor. Mira, la base de la confianza es sentirse escuchado y comprendido. Cuando sabes que alguien te escucha y te comprende, te sueltas, hablas más, estás más relajado, estás más en paz. Quizás por eso se escribió este verso en Proverbios 18:13. Dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Este consejo es para todos de nosotros. ¿Para qué muchos de nosotros en vez de escuchar nos precipitamos para hablar y gritar y no comprendemos a la persona? Pero si tú eres, te tranquilizas y escuchas, vas a comprender la posición de la otra persona, sus pensamientos, sus sentimientos, y la otra persona se va a sentir confiado contigo. Si somos honestos, a nadie le gusta no ser comprendidos. ¿Alguna vez usted ha dicho, es que nadie me comprende? Yo creo que todos. Pero te hago la pregunta, ¿qué tan bueno tú eres para comprender a los demás? ¿Te has preguntado cómo se sienten las personas alrededor de ti, si te tienen confianza, si se sienten comprendidos? Número 2, motivos. Motivos. Tristemente, muchas veces la prioridad de mucha gente es su agenda, sus intereses, sus beneficios y sus motivos. Hace unos 8 meses tenía una persona que tenía como 3-4 años que no me hablaba, ni me texteaba, y me habló y me dice, oye Osvaldo, ¿cómo estás, chico? No, yo estoy bien, ¿cómo estás tú? Y empezamos a hablar de las familias, empezamos a hablar cómo estaba, y luego ya como a los 5 minutos me dice la persona, bueno, escúchame, ahora sí te voy a decir realmente por qué te hablé. Espérate, no me hablaste para saludarme. No, es que te hablé para ver qué te vendo.
Cada mes tengo que vender cierto dinero para ganarme dinero y un bonus en la empresa. Y ¿sabes qué? Necesito vender $300 ahorita. Y quiero saber que si tú me quieres comprar este producto, ve en mi website y escoge lo que quieras. Tú puedes. Tú eres bendecido por Dios. Ándale. Si no, no me da nada. Mire, esto es el motivo por el cual me habló esta persona. No me habló para saludarme, no me habló para nada de eso. Entendí que su motivo era otra cosa. Y si yo ya no confiaba en él, después de esa llamada, menos confiaba en esa persona, porque conocí sus verdaderos motivos. Usted va a poder confiar, va a poder saber en quién confiar cuando conoce los verdaderos motivos, si son puros o no de la otra persona. Número 3, habilidad. Diga habilidad. Cuando quieres confiar en una persona, organización, grupo, equipo, tienes que ver si tienen la habilidad para brindarte lo que necesitas. Si no, no vas a poder confiar en ellos. Me recuerdo, uso lentes ahorita, pero hace como 10 años, sí, Ana, 10 años, 15 años, Ana, me operaron de los ojos para verte mucho mejor, sí, ok. Me operaron de los ojos, me hicieron LASIK surgery y yo estaba cansado de usar lentes, me daba mucho dolor de cabeza y me operaron. Pero antes de eso, antes de ir a que me operaran, yo investigué la habilidad del cirujano. Investigué si tenía, se graduó del colegio, cuántas operaciones había hecho, vi su educación, vi si tenía conocimiento, vi su experiencia, vi si tenía la habilidad para operar en estos ojazos preciosos que Dios me dio. Le llamé a otras personas, llamé a referencias. Oye, ¿tú conoces a este doctor? Ah, sí, es buenísimo. Ha hecho como unas 100 cirugías. Es buenísimo y cobra caro, Vi a los médicos en línea, si él estaba en uno de los mejores médicos. Como le dije, vi si hizo operaciones y más me enfoqué en su habilidad. Si yo sé que él puede hacer la operación confiado, voy a estar en él. Y me falló porque uso lentes. No sé qué, la vista va deteriorando poco a poco. Ahora, déjaselo planto de otra manera. Muchas veces puedes confiar en personas que son excelentes, que son capaces, que son buenísimas, pero no te pueden ganar su confianza en unas áreas específicas. Mire, yo confío en mi esposa. La muchacha que cantó aquí, yo confío en ella. Pero lamentablemente yo no puedo confiar en ella para que ella me haga la operación de ojos. Yo confío en ella para hacer chilaquiles, para hacer ceviche, para cuidar a nuestros hijos. Pero para que me operen los ojos, ahí sí no. Confío y amo a mis hijos, pero yo no puedo aceptar ningún consejo financiero de ellos. No puedo confiar en ellos sobre las finanzas. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Es esto: solo porque confías en alguien de una manera, no significa que deberías confiar de ellos en todas las maneras. Número 4, carácter. Diga carácter. Cuando hablamos de carácter, normalmente asumimos que es alguien que no miente, que no roba, que no toma drogas. Y eso es un buen requisito para tenerle confianza a alguien. Pero lo que debemos de observar si quieres confiar en alguien, es tienes que observar más que el carácter de esta persona. Esta persona, lo que empieza lo termina. Esta persona es flojo o floja. ¿Esta persona logra sus metas? ¿Esta persona mucho wiri wiri no hace nada? ¿Esta persona sabe manejar su estrés, los obstáculos, sabe manejar sus emociones, sabe manejar su relación con Dios? Tienes que buscar algo más profundo
de esa persona. Y Pedro nos da una idea de qué buscar en las personas. En segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7, dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando, me encanta esa palabra, dígala conmigo, una vez más, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, la sumisión, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por Dios. Entonces Pedro está diciendo: qué bueno, vas a la iglesia, all right, eres salvo, qué bueno, tienes fe, qué bueno, estás tratando a Dios, estás, quieres conocerlo más, qué bueno, pero no te quedes ahí. Dice: complementa lo que estás aprendiendo con una excelencia moral, con conocimiento, o sea, ir madurando, ir creciendo, con control propio, o sea, no sea muy enojón. Que controles tus emociones, perseverancia, que sigas adelante, que no cualquier problemita te desvíe, que no cualquier pleito en familia, esposa, esposo te desvíe. Esa persona se sujeta a Dios, pone a Dios primero, se sujeta a Dios. ¿Y cómo trata a las demás personas esta persona con cual tú quieres confiar? En otras palabras, mira, puedes confiar en la persona si es suficientemente equilibrada como para manejar su propia vida. ¿Cómo sabes si puedes confiar en esa persona? Pone a Dios primero, no es enojón, ama y trata bien a las personas. Tiene fe, qué bueno, pero dice la palabra, la complementa, complementa tu fe con todo eso. No nomás confíe en cualquier persona, porque es ahí cuando nos dañamos, es cuando ahí que sufrimos. Y número 5, esto, historial de resultados. Si quieres confiar en alguien, debes mirar su historial. La mayoría de nosotros probablemente conocemos a alguien que tal vez estaba adicto a algo, o adicto a un mal carácter, a un mal genio, mal hábito. Y esa persona dice: ¿sabes qué? Te juro, por amor a Dios. Y hasta le hacen así, ¿no? Por mi mamá, que voy a cambiar. Dame 2 días y te demuestro que voy a cambiar. Ya no voy a ver esa novela, te lo prometo. Basan 48 horas y falló. Si tú quieres confiar en alguien, tienes que ver el historial de resultados. Tienes que ver que si lo que te dicen que van a hacer, lo cumplen. ¿Cuál es el historial de las personas? Hay muchos de nosotros que las personas nos prometen y tal vez pueden ser sinceros. Pero ves el historial y fallan. Yo no digo que alguien no puede fallar y mejorar y mejorar y mejorar, pero el historial de resultados te va a dictar a ti si puedes confiar en la persona o no. Las personas sabias confían en un historial de resultados, no en promesas. Miro que está mirando acá y digo, es Dios hablando, ¿verdad? Las personas sabias confían en la historial de resultados, no en promesas. Y sabes que esto no solo es para las personas en quien queremos confiar. También es para nosotros. Si quieres que las personas confíen en ti, ¿cuál es tu historial? ¿Cuál es tu pasado? ¿Le has fallado a alguien? ¿Tienes un historial de cometer los mismos errores que hacen que tu mamá, tu jefe, tu esposa desconfíen de ti y ya no te aguanten?
Pero no solo la otra persona, no solo nosotros. ¿Sabe también quién entra aquí en todo esto? También entra Dios en todo esto. Esto podemos aplicarlo a nuestra relación con Dios también. ¿Puede confiar Dios? ¿Puede confiar Dios en ti según tu historial? ¿Puede Dios confiar en que usted va a cambiar basado en su historial? Dios, te prometo que voy a cambiar, te lo prometo, hazme este milagro y vas a ver. Y muchas veces fallamos. Hay algo sobre Dios que probablemente no sabías y no te va a gustar lo que te voy a decir. Pero Dios ama a todos por igual, pero no confía en todos por igual. No, así de nuevo, para que el Espíritu Santo abra nuestro corazón. Dios ama a todos por igual, pero no confía en todos por igual. Así como usted no ama a sus hijos, yo amo a mis hijos, pero lamentablemente yo no puedo confiar de la misma manera en cada uno de ellos. Así es Dios. Dios te ama, pero tal vez no te puede confiar los $10,000 que tú necesitas porque no sabes manejar ni cuidar $100. Te ama, pero en esa área de finanzas no puede confiar en ti. Tal vez Dios, te pido, ya dame mi casa, Dios. Ya, Dios, dame mi casa. Y aunque tú seas un cristiano que lo declare, que ores, Dios va a decir, ¿para qué me estás pidiendo una casa si el apartamento que tienes ni lo limpias? Dios te ama, pero no confía en nosotros, no confía en todos por igual. Tal vez tú le has prometido muchas cosas a Dios, que le vas a servir y que vas a venir a la iglesia, pero hasta el día de hoy tu historial dice lo contrario. Las personas sabias miran el historial para ver si pueden confiar en alguien, pero también Dios mira el historial de nosotros. Te quiero dar un último verso bíblico para dejarte saber que este problema todos los tenían. Vamos a tener que luchar, esforzarnos para cambiar y madurar. Esto no es cierto solo para todos nosotros, sino también fue cierto para Jesús, el mismo Jesús. En Lucas capítulo 2, versos 48 al 52, dice la palabra de Dios: sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó Jesús. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Verso 51. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Mira el verso 52, que me encanta. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Note, Jesús es el Hijo de Dios, pero incluso sus propios padres estaban en pánico, se asustaron porque tal vez no le tenían confianza. Y Jesús, mientras crecía, tuvo que esforzarse para crecer y desarrollarse y ganarse la confianza de todos, incluso la confianza de sus papás. Por eso dice el verso 52, creció en sabiduría, en estatura, en favor con Dios, no solo con Dios, con todas las personas. En otras palabras, Jesús desarrolló elementos de confianza y las personas vieron que tenía un buen historial. Las personas vieron que podía ganarse y confiar en Jesús. Pero Jesús tuvo que crecer, Jesús que tuvo que trabajar. 30 años duró Jesús en crecer, en madurar. Significa que usted y yo va a tomar tiempo para mejorar
nuestro historial. Va a tomar tiempo para mejorar en quién confiamos, en quién va a confiar en nosotros. La pregunta es si lo vamos a hacer. ¿Qué pasaría si te esfuerzas a cambiar? ¿Qué pasaría si tú alguien viene contigo y te dice, ¿sabes qué? Confía en mí. Y ahora tú puedes buscar si realmente puedes confiar en ellos bajo esos 5 elementos de confianza. ¿Qué pasaría en tu matrimonio, en tus relaciones, si en lugar de frustrarte cuando alguien no confía en ti, mejor te calmas y fueras capaz de ver cuál de estos 5 elementos de confianza te faltan? Y les pides a Dios que te ayude a mejorar. Mira, qué golpe al enemigo. ¿Qué golpe le dieras al enemigo si empezara Dios a confiar en ti más? ¿Se imagina? ¿Qué impacto tendrá el reino de Dios si otras personas vinieran a conocer a Jesús? Porque tú eres confiable. ¿Qué bendición sería si al tiempo las personas que te rodean en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, donde quieras que estés, digan, wow, yo he visto a esa persona, cómo ha cambiado, ahora es digno de mi confianza, le puedo confiar cosas porque ha crecido como Jesús en sabiduría, en favor ante los hombres y ante Dios? Y yo creo que usted y yo podemos llegar a ese nivel. Amén. Que la gente confíe en nosotros para honrar a Dios y que usted y yo no tenga que pasar mucho sufrimiento, muchas trampas del enemigo a confiar en las personas equivocadas. ¿Por qué no inclina su rostro y cierra sus ojos y vamos a orar?